Probablemente ninguna sociedad ha dado tanta importancia a la familia como lo ha hecho la sociedad tradicional china. Y es mediante la unión de una pareja que se da el primer paso para formar la familia, la institución más importante de esta sociedad. Hoy es domingo en la ciudad de Shanghai y muchas parejas han seleccionado el día de nuestra llegada para celebrar sus bodas, convirtiéndonos así en testigos oculares de un momento tan importante para la familia china. Presenciar un enlace matrimonial mientras se visita un país extranjero es sin duda alguna un acontecimiento grato para cualquier turista. Es un acontecimiento que me permite aprender sobre los valores culturales que distinguen a los habitantes del país que visito. Más de 10 millones de bodas se llevan a cabo en China cada año. Todas las bodas son civiles. Nuestro guía nos cuenta que la religión no forma parte del enlace matrimonial en China. Hoy es un día muy especial, pues no se trata de una sola boda, sino de docenas de ellas el mismo día. Cae la noche en la ciudad de Shanghai y en las calles las parejas posan durante múltiples sesiones de fotografía. Un verdadero festín para aquellos turistas aficionados a la fotografía que disfrutamos intensamente un escenario como este. Si algo predomina en las bodas chinas es el color rojo, para ellos símbolo inequívoco de amor y prosperidad. No podíamos pasar por alto, desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Congratulations. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. El enlace matrimonial es uno de los momentos más importantes en la vida de la mayoría de los mortales. Sin embargo, para los chinos este acontecimiento tiene mayor trascendencia. Existe una gran presión por parte de los padres hacia los hijos para que se casen a una edad temprana y tengan hijos, preferiblemente un varón, lo antes posible. A raíz de la entrada en vigor de la Ley de un Solo Hijo de 1979, con el objetivo de establecer un radical control de la natalidad, un gran número de parejas ha visto limitado el número de hijos a un único heredero. La pareja que tenga más de un hijo paga una elevada multa y está sujeta a pagar impuestos más elevados que aquella que cumple con la regulación. Actualmente viven en China alrededor de 1.400 millones de personas, número que podría haber llegado a ser mayor de no haber existido dicha ley. En las grandes ciudades ya no existe una notable preferencia por el varón. Este sentimiento sigue existiendo principalmente en pueblos y zonas más rurales. Para algunas familias, nacer niña en China es una desgracia para toda la familia. La mujer se considera una carga que, en el mejor de los casos, cuando se casa y se va del hogar paterno, obliga a desembolsar una dote muy gravosa para la economía familiar. Como consecuencia de los abortos y muertes de niñas, el número de varones es mucho más elevado que el de las mujeres, por lo que en ocasiones no les resulta sencillo encontrar pareja. Si no se consigue el varón a la primera, se sigue intentando, y muchas de las niñas concebidas pasan a organizaciones que las venden a Occidente para ser adoptadas. Otras incluso han sido abandonadas en la calle y pasan a un orfanatorio.
A medida que China se abre el mundo, ha comenzado a adoptar tendencias de la sociedad capitalista de Occidente. Lamentablemente, los divorcios van en aumento. Más de 465.000 casos de divorcio se han reportado durante los primeros meses del año, un promedio de 5.000 al día. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. Pero quiero ser sincero. De verdad que no te quiero como ayer. Y pensar, aunque siempre te quise, como a nadie yo he querido jamás. Y pensar que un día te dije que por nada te podría dejar. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. Pero la ley de un solo hijo en China representa un gran reto para las parejas que no tienen hermanos, aún no han terminado de criar a sus hijos y también tienen que cuidar de sus padres y sus suegros. Cuidar de los ancianos es un valor que aún está muy arraigado en la cultura china. Hoy una familia china nos ha abierto las puertas de su hogar para que conozcamos un poco más sobre cómo viven en esta comunidad. Mija. ¿Los hijos cuidan de sus papás? Sí. Mucho. Sí, eso sí, es parte de la cultura china. Sí, sí, sí. Es importante. Sí, sí, muy importante. Costumbre de chinos. Los hijos, todos los hijos tienen que cuidar a su papá. Su papá, su mamá. Buenas virtudes de los chinos. No,